Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Bienvenidos a Noticias Siglo TV. Comenzando con la información, Riquelme dice lamentar el impacto que habrá en materia de seguridad tras el recorte del SUBSEMUN. El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, lamenta el fuerte impacto que tendrá en materia de seguridad el recorte presupuestal del programa SUBSEMUN aplicado por la Secretaría de Hacienda a 142 municipios. En el caso de Torreón, las metas quedarán a medias, ya que no se alcanzará a cubrir el 100% de la homologación salarial para los policías municipales, que fue uno de los compromisos más importantes. De una bolsa global de poco más de 36 millones de pesos, Torreón solo recibió el 50%. La segunda administración, calculada en 18.6 millones de pesos, fue cancelada según el oficio enviado por el Secretariado de Seguridad Pública. Debido a que el recorte presupuestal no afecta solamente a Torreón, sino a un total de 142 municipios, a través de la Federación Nacional de Municipios, se promueve conseguir una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Riquelme estuvo este lunes y la mañana del martes en la Ciudad de México realizando gestiones con el fin de solucionar este problema. Si bien dijo que no es tan grave para Torreón como para decenas de municipios que se quedaron endeudados por la realización de obras y compra de equipos y comprometieron su segunda administración. Inician limpieza de basura y escombro en la Francisco Villa. En la colonia Francisco Villa, el alcalde Miguel Riquelme reanudó las brigadas Limpiemos Juntos Tu Colonia. Con el apoyo de empleados de la Marea Roja, ante decenas de habitantes de ese sector, les expresó su beneplácito por realizar ahí la limpieza, el retiro de toneladas de basura, escombro y maleza, con el trabajo también del personal de las diversas dependencias municipales. A los invitados al evento, realizado la mañana de este miércoles, prometió que se les arreglarán los camellones y que el área de servicios públicos aplicará cal en los sitios grafiteados. Pero Riquelme les pidió que cuiden lo que ha sido reparado, ya que en una semana se supervisarán los avances, pero requieren de su ayuda para ya no permitir que los mismos vecinos vuelvan a ensuciar. Como las personas le informaron que hay sectores de la colonia donde no se les ha llegado la instalación de las nuevas luminarias LED y aún tienen las de vapor de sodio, el alcalde se comprometió a que se les brindará en estos días el servicio. Consideran ampliar permanencia del mando único en Gómez Palacio hasta el 2016. El gobierno de Durango está considerando la posibilidad de renovar el convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para que el mando único continúe a cargo de las labores de prevención y vigilancia en la laguna durante el próximo año. El gobernador Jorge Herrera Caldera dijo que esta sería una de las opciones a considerar mientras que se integran en su totalidad las policías municipales de Gómez Palacio y Lerdo, y cuyo proceso podría verse afectado tras los recortes del subsidio para la seguridad pública de los municipios, proceso que además se está haciendo las gestiones necesarias con el gobierno federal para reponer la disminución presupuestal de SUBSEMUN, que en el caso de Gómez Palacio ya no se les entregó la segunda administración por 6.3 millones de pesos. En Torreón asisten más de 30.000 personas al templo de San Judas Tadeo para festejarlo en su día. Miles de devotos a San Judas Tadeo se unieron para festejar al patrono de las causas difíciles y desesperadas en la parroquia que lleva su nombre en la colonia Las Torres, la cual se convirtió en una verdadera romería. Niños, jóvenes y personas mayores se les podía ver en este mar de personas que inundó la parroquia en cada celebración eucarística. Fueron poco más de 30.000 las almas que se reunieron desde que inició la celebración el viernes pasado hasta este miércoles, que cerró con música en vivo en la explanada del templo. Con mega reliquia, más de 1.500 personas celebran en el Cerro de las Noas. Cerca de 1.500 personas acudieron a la mega reliquia en el Santuario del Cristo de las Noas, evento que la Canirac espera se convierta en una tradición de los restaurantes y las universidades para cada año, a fin de promover este platillo como parte de la identidad gastronómica de la laguna. El asado y las sopas estuvieron a cargo de los estudiantes de las carreras de gastronomía de 6 universidades de la región, mientras que los insumos fueron aportados por los restaurantes. Antonio Márquez, presidente de la Canirac, dijo que desde temprana hora hubo gente
conformada con sus recipientes, tanto de las colonias aledañas al cerro como de otras zonas de la ciudad. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde Chicharito se estrena con doblete en Copa de Alemania. Tras sus goles en Bundesliga y la Champions League, el mexicano Javier Hernández solo le faltaba celebrar en la Copa de Alemania y así lo hizo este miércoles, con el debate que impuso a Bayer Leverkusen a humillar 6-0 a Victoria Colín. Por el pase a la tercera ronda de este certamen, Chicharito estuvo sobre el campo por espacio de 64 minutos, durante las cuales aprovechó las facilidades concedidas y logrando anotar al 38 y al 55. Estas fueron noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.